¿Qué tal, señores? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos sean a una edición más de este tu casillero deportivo. Y mi querido W, transmitiendo en nueva casa, en nuevo estudio. Buenas noches, W Ortiz, bienvenido a su nueva casa. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches a la gente que siempre nos hace el enorme favor de ver nuestro video deportivo, por supuesto, para hablar de lo que más nos gusta, del evento que cubrimos este fin de semana, de las Chivas Rayadas. No voy a decir Guadalajara porque me pero alegres de estar debutando en esta nueva cabina y, por supuesto, pues para llevarles un poco de la información deportiva local y de la información de los amistosos de la Liga Mexicana. Bienvenidos a todos. Claro que sí, mi querido W, transmitiendo en vivo y en directo desde los JK Studios al oeste de la ciudad de Indianápolis. Aquí nos encontramos pues en una nueva casa, la nueva casa Latinos TV y Casillero Deportivo. Y efectivamente, W, el Casillero, pues bueno, tuvo nuevamente el placer de viajar a una ciudad que no desconocemos, la ciudad de los vientos, la ciudad de Chicago. Nuestra segunda casa, diría yo. Pues ya es nuestro segundo cantón, W, ahí ya nos hasta recibió amablemente. Oye, saludar de verdad y darle nuevamente las gracias a Dani Rami, ¿no? Qué bien se portó este muchacho. El gran Dani Rami, gracias Dani, que por cierto tenemos un especial con él, una entrevista muy, muy amena. Por supuesto, las palabras de Dani, que teníamos ya como más de un año de estar interactuando con él y no habíamos tenido el privilegio de conocerlo, ya lo conocimos, estuvimos hablando un poco de fútbol, de los equipos locales, en este caso de Chicago, y por supuesto del Indy Leven y el partido que fuimos, que era las Chivas contra el Morelia, ¿no? Efectivamente, me quedo W cubriendo allí en el Toyota Park este juego amistoso de El Chiverío, enfrentando al equipo de Monarcas Morelia, y efectivamente tipazo, el buen Dani Rami, nos hizo favor de darnos ahí un pequeño tour por la ciudad, nos dio algunos obsequios también, que ya estaremos por aquí acomodando en la nueva cabina, así que de verdad gracias por todo el apoyo, Dani, gracias a todas las personas que están presentes hoy y todos los jueves aquí en Casillero Deportivo, y pues como hoy y todos los jueves, mi querido W, pues a darle a la información deportiva y nos metemos de lleno con nuestros muchachos de azul. El Indy Leven, el batallón de azul, parece ser que ya al finalizar la temporada, porque ya estamos pues en el ocaso de la temporada de primavera, el Miami Football Club, como lo veníamos pronosticando, se ha proclamado ya campeón de primavera, es el nuevo campeón de este torneo. A falta de una jornada, Gustavo, el Miami se coronó campeón, tiene 33 puntos y su perseguidor más cercano es el San Francisco Delta, que tiene 26, por lo tanto no llega a sumar los puntos que ya tiene el Miami, y pues con 33 puntos se proclama campeón de primavera, ¿verdad? Exactamente, y eso le da una gran ventaja a mi querido W, ese handicap que tuvo nuestro Indy Leven el año pasado, que nosotros ganamos el torneo de primavera, y eso automáticamente los dio el pase a semifinales, o sea, realmente tuvimos la final de apechito. Sí, y por supuesto todos nos acordamos de los lanzamientos de penal, donde quedamos lastimosamente fuera de hacer historia para la ciudad de Indianápolis, de quedarse con el título de campeón de la NASL, que es un torneo el segundo más importante aquí en los Estados Unidos, y pues hubiera sido un enorme privilegio para la ciudad de Indianápolis tener el equipo campeón, ¿no? Sí, definitivamente, W, y nosotros literalmente vimos pasar frente a nosotros, estuvimos presentes ahí en el Belsham Stadium de la Universidad de Belsham, ahí en la ciudad de Queens, Nueva York, viendo que los nuestros pues fallaban esos tiros de oportunidad vía penal, pero bueno, volviéndonos al presente, ahora mismo nuestro equipo, aunque a que repuntó, ya no conoció el camino de la derrota, ganó algunos partidos, ganó y empató con el Cosmos de Nueva York, pues no le alcanzó para seguir ahí en las posiciones de abajo, W. Sí, Gustavo, el partido fue contra el Cosmos de Nueva York, como ya dijiste, regresó la visita que hizo el Indy Leven la semana pasada, acordémonos que quedaron 1-1 con un gol de Justin Brown y Ben Spies allá y empataron a uno, un penal casi en el ocaso del partido, también el penal. Luego le regresó la visita el Cosmos aquí a la ciudad de Indianápolis y quedaron 2-1 ganando el equipo local, el equipo de nuestra ciudad. Efectivamente, con anotaciones del jamaicano, que curiosamente no está participando con su selección en la Copa de Oro, este hombre inteligente, el número 7, Dan Smart, de la vía penal. Ya por cierto, un penal inexistente, Gustavo, ¿lo viste? También. Ahorita lo vamos a ver en el resumen. En el resumen vamos a ver que tampoco hubo falta, pero bueno, se compensó lo de Nueva York. Yo creo que sí. Los árbitros justos. Hay ley de compensación ahí. Pero fíjate que ya no le dieron la confianza a a Eamon Sayet. Él era el que estaba haciendo los cobros de vía penal. Eso te iba a decir, y había fallado algunos. Había ya fallado un par este hombre, así que le dieron la oportunidad al jamaicano, no la desperdició. Muy merecida también, Gustavo. Acordémonos de que es un jugador que, si te acordás, en los primeros partidos de liga, el equipo no se miraba tan peligroso en el ataque.
Por el bajón de juego que él tuvo. Exacto, ¿no? Con la rapidez que tiene este jamaiquino, como decís, el equipo cambió y ha ganado los últimos juegos, empató de visita contra el Cosmos, el mítico Cosmos, que fue el mismo equipo donde jugó Pelé. Exactamente, es un equipo histórico, que es de los equipos originales del fútbol profesional acá en este país, en la Unión Americana. Y efectivamente, independientemente de algunas formas, del equipo del Batallón de Azul, de Tim Hankinson, que inclusive se nos resintió un poco el muchacho con el equipo de Casillero Deportivo. Ya no nos quiere dar entrevistas. Ya no nos quiere el zorro plateado, dice que nada más estamos en las buenas y no en las malas. Pero independientemente, a su favor hablo, que sí tuvo bajas el equipo, independientemente sí tuvo bajas, hubo lesiones, tipos que, como tú decías, Dan Smart, no han retomado su nivel hasta ya final de esta temporada de primavera, entonces no le ayudó todo ese factor, y espero, que la temporada de otoño sea una temporada próspera, una temporada buena para nuestro equipo. Y otra cosa también curiosa, mi querido W. Ortiz, cuarto o quinto partido consecutivo que Gerardo Torrado ni siquiera va al banquillo de suplentes. ¿Será que se nos marcha antes de tiempo? Justamente, Gustavo, te iba a mencionar eso, pues nos interesa a nosotros como hispanos, a la gente que nos ve en la ciudad de Indianápolis. Gerardo Torrado, no sé, no hemos tenido información si realmente es que está lesionado o no sabemos las interioridades, por qué no ha participado en los últimos juegos. Casualmente, por cosas del destino, cosas de la vida, el equipo ha venido mejorando. Sin él en el campo de juego, ¿no? Sin él en el terreno de juego. No quiere decir que él tenga que ver en los malos resultados, para nada. Sabemos el aporte con experiencia que le pone Gerardo Torrado en el terreno de juego. Los jóvenes lo ven a él como una persona como a seguir dentro del terreno de juego. Es un tipo que entrena y es un profesional al 100% de la palabra, ¿eh? Pero qué injusto es el fútbol. ¿Te acordás lo que pasaba con Jair? ¿Te acuerdas? Un goleador que está goleando en Bolivia, está peleando el liderato de goleo en Bolivia, y aquí no se le dio la continuidad y también cayó en ese bajón futbolístico, y pues el equipo estaba bien. No, sí, se resentía. No necesitaba que entrara ese hombre a aportarle más goles, porque Eamon Sayed andaba con el trébol de las cuatro hojas, Justin Brown. O sea, la baraja en la delantera que tenía el Indy 11 el año pasado, pues no le hacía tener falta de otro delantero, ¿no? Así es, Gustavo. Justin Brown fue el anotador del gol del gane aquí en la ciudad de Indianápolis. Llega a 7 goles, está uno abajo de dos jugadores del Miami también, que se llaman Vincenzo Renella, que es un italiano que juega en el Miami, y también Stefano Pino, o Piño, un brasileño que también juega en el Miami. Los dos tienen 8 unidades. Justin está abajo de ellos con 7, y pues la pelea está muy, muy estrecha. Yo creo que sí puede llegar a empatar el liderato. A empatar el liderato de goleo. Bien por él, ¿no? Lo rescatable del equipo, este hombre espigado, Justin Brown, que la verdad ha hecho una muy buena campaña con los nuestros. Y bueno, pues ya sabemos que acá el niño con barba es un travieso, mi querido W. Es un travieso, PTA, gracias a todo el esfuerzo de producción que hace, por supuesto, hoy y todos los jueves. También a nuestro ingeniero de audio, Mario Cajuich. Mayito, no sé si tienes micrófono por ahí para saludarte esta noche. Mario, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenidos aquí otra vez en otra nueva cabina. ¿Qué te parecen los estudios JK, mi querido sargento Cajuich? Está muy acogedor. Bueno, muy acogedor. Sí. ¿Te gusta cómo está jugando las Aves del América? Viene perdiendo, últimamente perdió 2-0 contra la monarquía que estuvimos ahí. No sé todavía. Hay que darle tiempo al Piojo. Mayito no sabe. Mayito, arriesgate, caramba. Como diría el entrenador Osorio, tranquilo. 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 Mire, entonces hacemos una doble rotación, cuádruple, un central que va de delantero que va de portero. No se le entiende nada. Total, él hace su análisis y solo él se lo entiende. Solo él sabe qué demonios está intentando explicar Juan Cambios Osorio. Y vamos a hablar de Copa de Oro entrando después de este resumen de goles de Indy 11. Vamos a seguir hablando un poquito de Indy 11, mi querido W. Como decíamos, ¿no? Pues ya este torneo de primavera prácticamente ya se fue desde hace mucho tiempo. El equipo lo más que aspira va a ser llegar a 20 unidades, si es que gana este sábado, que estará recibiendo nuevamente al equipo de Jacksonville Armada, que marcha en tercera posición. Entonces, bueno, creo que es un juego ganable porque el Jacksonville ya no espera ganar la liga. El Jacksonville tal vez relajado,
no aspira realmente a nada, ¿no? Ya no, ya tenemos campeón de primavera, entonces yo creo que es un partido, como vos decís, que se presta para cerrar bien la primera etapa de este torneo, ¿no? Sí, sí, y de verdad que ojalá que vengan refuerzos, porque sí pueden traer más jugadores en este pequeño receso. Es un pequeño receso de primavera a otoño muy corto. Empezamos nuevamente el torneo de otoño el 5 de agosto, así que bueno, pues es un receso corto, no sé si vamos a ver nuevas incorporaciones o no, pero pues toda la gente sin duda alguna está esperando que nuestro equipo mejore y que nos metamos a los playoffs, W. Así es, Gustavo, y algunas noticias del equipo local de Indy 11, el equipo tan querido por nosotros, Gustavo, cómo hemos sufrido con este equipo. Uy, doctor, desde el día 1 hasta hoy mismo. Te tengo dos noticias del Indy 11, jugadores que están actualmente jugando la Copa de Oro, que fueron parte el año pasado Omar Gordon, del jamaiquino que está con la selección de Jamaica. Enfrenta a la selección mexicana, hoy en la noche enfrenta a la selección mexicana. Hoy en la noche enfrenta a la selección mexicana, y también tenemos a Peña, que jugó en el Indy 11. ¿Lo viste ayer? Debutó. Claro, antier hizo su debut Peña en la selección hondureña. Entonces, bien por Sergio Peña, que por supuesto es nuestro amigo antes de llegar a la selección, desde luego. Y por supuesto, le deseamos lo mejor a Sergio Peña, que un buen muchacho. Yo creo que viene comenzando en la selección. Y Sergio, pues que te vaya muy bien, mi hermano, de parte de aquí del equipo de Casillero Deportivo y Latinos TV, ¿no? Sí, de verdad, reiterando esto, mi querido W. Ortiz, un gran saludo a Sergio Peña, un tipo que muy trabajador aquí en el Indy 11, que la verdad se extraña en la media cancha. Me acuerdo que le anotó un tremendo golazo al equipo de San Antonio, un equipo desde el medio campo, tremendo golazo que anotó Sergio Peña en esa visita al equipo de San Antonio, que ahora ya fueron parte de la USL. Y bueno, suerte para él, suerte, como tú lo decías, al jamaicano Owen Gordon o Omar Gordon, o se pone tantos nombres este muchacho que ya ni sabemos cómo se llama. Mandarle un saludo a Gordon, que también nos sigue en las redes sociales, sí, y por supuesto sí. Está pendiente de Casillero Deportivo. Sí, definitivamente. Omar, really congratulations for what you're doing with the Jamaican team at this Gold Cup. Hopefully tonight you don't score any goals against Mexico. And if you do, go ahead and celebrate them. I mean, Jamaica deserves to also like celebrate some wins, but hopefully not against us. Hopefully we see you back in Indianapolis, and best of the luck for Omar Gordon, like ex Indy 11 player. Así es, Gustavo, ya para cerrar, gracias, esperamos y sabemos que lo va a escuchar Omar Gordon. Que le llegará a sus orejitas. Seleccionado, y si no se lo etiquetamos, lo escucha. De que lo ves, Omar, caramba. Ya para cerrar, mi hermano, tenemos que el Indy 11, 2-1 con goles de Don Smart, ya lo dijiste, de penal, y de Justin Brown al minuto 75, con un cabezazo certero, le dio el triunfo al equipo local. Para el equipo de Cosmos, descontó Ledesma, este argentino, un zurdazo ahí a la orilla, y también fue el mismo que anotó en el partido pasado. Oye, ese Ledesma sí ya nos traía, ¿verdad? Ya desde el partido pasado, uno por uno, y entonces pues fueron los anotadores del encuentro. Sí, de acuerdo, a los hombres que se pusieron enfrente en el marcador en este juego de Indy 11 contra el Cosmos de Nueva York, y bueno, pues una victoria importante, también nos sirve pues para escalar un poquito en la tabla de posiciones, pero pues únicamente es eso, ¿no? Lo que le interesa al Indy 11 es comenzar bien y de ceros el torneo de otoño, aunque por ahí sí puede servir, W, porque los dos torneos se combinan. O sea, otoño e invierno se combinan, entonces la sumatoria de puntos. Entonces la cantidad de puntos que hagas en ambos torneos también te puede dar la clasificación a playoffs en el torneo de otoño. Y yo creo que hay tiempo, Gustavo, yo creo que hay tiempo. El equipo pues viene tomando eso que había perdido, la confianza en el equipo, y el equipo de Tim Hankinson, no tenemos ninguna duda que va a ser la sorpresa en esta segunda etapa del torneo. Pues doctor, que tengas toda la boca llena de verdad, que tengas la voz de pitonizo. Y que de profeta. De profeta también, pitonizo, pues digo, otro nombre más coloquial de mencionarlo. Cuidado, tranquilo, que así pase cuando suceda. Y bueno, pues vamos a ver entonces, si te parece, W, este resumen de la victoria del Batallón de Azul contra el Cosmos de Nueva York, como ya lo hemos venido relatando, victoria de los nuestros 2-1. Quédate en Casio Deportivo a través solamente de Latinos TV Indiana. Vamos a ver todos los goles y regresamos. Justin Braun will
sort of plays that second striker. He can move out wide or play centrally. Ayman Zayed is more of that traditional target man. Iose available as a substitution. One of the consistent strengths of the Cosmos through the years has been their depth. They're able to navigate injuries. Well, there are some new names and faces for this Cosmos team. Giveaway by Ubi Paropovich. This is Starikov. Takes the shot. Wow. It's Ledesma and Guerra. Ledesma will take it. And it misses. Falvey goes hard to the turf. Again, no whistle given. Zayed gives chase. Maurer heads it to Smart. Potential open net. Takes a whack at it. Wow. Maurer gets enough of a hand on it to save it. Team of the month for June, which was named after great early ball. This week's matches. It's Vukovic. Sends it across. And is that a point to the spot? Or is that a point towards the goalkeeper? That is a penalty. That is a penalty given to the New York Cosmos for holding Justin Braun. And you see it on that replay there. He had a lot of jersey. Now, frankly. And he does it. There you go. Don Smart back in the net. Cue the smoke in the 11. Lead it 1-0. The charge by Guerra as Calvillo to his right leaves it for him. Five Indy 11 defenders back. Now it's Ledesma with the left foot. Sneaks it by John Bush, and we're all tied up at one. Ledesma, his fifth goal of the season. What a hit. Well done by Smart. Barnes has to play off the side, couldn't take the chance. Smart to Braun. Tremendous, the pace of Don Smart. Braun takes the shot, Maurer punches it away. For the first time since the North American Soccer League went to this, giveaway by Ring. Starikov. What a save. Bush sends it towards the sky. Now Guerra. Gotta get some pressure. Is it left side? Sends it in. It's Ledesma. Bush. What a save. It is a familiar refrain going on 20 years. And it's only a handful of options inside of the 18 for the 11. Great looking ball. For Braun. Got his head to it. Justin Braun back of the net. What goal, a goal number 7. Cue the smoke. And the Indy 11 have a 2-1 lead. What a goal. What a run. Set his defender up, curled around him, and Maurer was just so exposed on that. It was just Braun and Maurer. Paropovich. Wow. Took a bit of a chance in playing that ball the way he did, which frees up Vukovic. Off to the races goes Vuko. Get it. Vuko dials up his own number. Maurer able to turn a shoulder into it. Drawn 10 points in your last four. Put yourself back into a conversation. And as of tonight, 4 points out of the last playoff spot. These two will see each other again in Brooklyn on August the 19th. Estamos de regreso después de ver el resumen de esta victoria nuevamente del Batallón de Azul 2, el equipo del Cosmos de Nueva York 1. Y mi querido W, no se pierdan el día de mañana. Conexión Indy. Conectando contigo. Conmigo, contigo, con ustedes. Conexión Indy en punto de las 7 de la noche, solamente aquí por Latinos TV. Y conectando W, corazón. Así es, también Gustavo, y por cierto, mucha información local muy buena a la gente que pues no le gusta ver las noticias en inglés. Ahí está, conectando Indy, conectando contigo. Contigo, conmigo, con todos, no te lo pierdas. Con todo Indianapolis, mañana. Con toda la comunidad, y nuevamente, si estás buscando un date, W, Conexión Indy te ayuda. Por supuesto, Gustavo, más relajado. Ahí está la chica, mira. Ah, ok. Por supuesto, más relajado mañana, ¿verdad? Más relajado mañana en Conexión. Fabi, que nos vino a acompañar esta noche de jueves a
Acacio Deportivo va a estar también el día de mañana en conexión, así que Fabi, bueno, si mañana te quieres apuntar para algún date, exactamente, la pecera del amor va a ser ¿sí? Muy nueve áreas, originalita totalmente. 100%. Muy, muy famosa y activa en las redes sociales. Esta Fabi, chica, ¿no? Sí, es la reina de la fiesta. Sí. Es la chica, la reina de la fiesta. Pero la bueno, lo nuestro, doctor, no lo es nuestro, conectando con nadie, es conectando con los deportes. En Casillero Deportivo. Copa de Oro, doctor, se está jugando la Copa Oro en esta edición 2017. Que W, he visto los partidos W. Y malísimo. Qué nivel, la verdad, tan visceral, tan patético, tan malo. Como dice nuestro buen amigo Aviezer Molina en Chicago, este sí es fútbol de fonda, W, con todo respeto, no, Rey, incluyendo la a la selección mexicana, no quito al Tri. Pues no se ve también aquella superioridad que debería de tener la selección mexicana. Gustavo, es el área que manejamos. Esa sí te la manejas, W. Como diría la compañera, esa es el área que te estoy manejando ahorita. La nueva versión del H también. La nueva versión de la selección hondureña, que por cierto, tenemos a alguna gente que sí nos sigue en Honduras. Con todo el respeto a nuestra selección, por supuesto que amamos a nuestro país, amamos a nuestra selección, pero hay que ser realistas con lo que tenemos, Gustavo. No podemos tener una selección tan mala como la que tenemos. Es cierto que no manejamos un nivel bueno, pero tampoco estamos tan mal para no poderle ganar a Guyana. Me parece que el caso de tu equipo, lo que uno puede observar de fuera, por ejemplo, en el partido del día de antier, que empataron a cero goles con Guyana Francesa, veías realmente displicencia de los jugadores, W. Yo veía, ¿cómo es posible que no pueden atinar un pase? O sea, ¿será que realmente lo están haciendo adrede y les está aportando tres pepinos el prestigio de su selección, de su país? De decir, ¿sabes qué? Vamos a ofrecer nuestro peor fútbol para que de plano Pinto ya se nos pinte de regreso. Yo creo, Gustavo, que esta selección, nadie quiere fallar un gol. Bueno, los que hemos estado en un campo de fútbol sabemos que nadie quiere fallar un gol. Las cosas no se están dando, pero también es por la misma terquedad del entrenador que tenemos. Oye, como que con todo respeto, los colombianos son bastante terquitos, ¿verdad? Testarudos, y cuando necios. Se meten en su rollo, nadie los saca de ahí. Tenemos nosotros en Honduras, los que son hondureños no me van a dejar mentir, tenemos prácticamente otra selección fuera. O sea, perfectamente podemos armar dos selecciones y una selección de muy buena participación que pudiera ser en esta Copa de Oro, con jugadores que juegan en Europa, tenemos dos, tres jugadores que juegan en la MLS. Sí, tienen un equipo competitivo. Equipo competitivo, pero nadie quiere ir a la selección, nadie quiere acompañar a Pinto en la selección y él no se da cuenta que ya no es querido. Es que todo el fútbol, mi querido W, está metido de grilla, de cosas extra fútbol que afectan en el plano deportivo, como el caso de la selección mexicana. El plano económico siempre va a estar por encima de lo deportivo, y mientras que el billete, mientras que el paisano aquí en el territorio norteamericano siga inyectándole dinero a ir a ver a una selección que no trae estelares o que no está ofreciendo mejor fútbol, pues bueno, eso siempre va a ser prioridad, ¿no? Sí, bueno, Gustavo, la selección mexicana, pues, caminando realmente. Hoy con va a jugar un equipo, ya en un ratito contra Jamaica, con en una hora empieza ya el partido. Me parece que no va a tener ningún problema para ganarle a Jamaica, o ves alguna complicación en este, con todo respeto a los Reggae Boys, la verdad que no les vi también gran cosa en su primer partido, en el cual abrieron Copa de Oro, que ganaron con dificultades a un Curazao, 2-0, que hasta el segundo tiempo cayeron los goles, pero si la selección mexicana logra encontrarse bien, si Juan Cambios no hace más de 8 cambios, me parece que va Eric Torres de inicio seguramente, entonces bueno, pues ojalá que se pueda entender el equipo, y me parece que se repite el marcador W, la misma dosis que a El Salvador, voy un 3-1, ¿qué te parece? Había dicho en el primer juego contra El Salvador, con apuro 2-1, yo te dije 4-1. Sí, es que ahora ya me la quiero ir más para arriba W, porque de repente me voy muy para bajito. Sí, no le tenés confianza a tu equipo y realmente México tiene capacidad para pasar tranquilamente a las, pues, si clasifican dos de cada grupo y un mejor tercer lugar, dos mejor terceros lugares, entonces imaginaste la bondad de este torneo. Yo le llamaría mediocre. Mediocre, a más no poder. Estaba viendo también el día de ayer el partido que ganó la selección canalera al equipo de Nicaragua, 2-1, pero un partido también W de un nivel paupérrimo, W, un nivel muy malo. Se está también jugando otro partido más, que es la selección de las Barras y las Estrellas, que tampoco trae a su equipo completo, el Team USA, enfrentando al equipo de la Martinica. Martinica, imagínate, sí. Que es las Islas Fiji, Islas Cook,
una cosa... Siempre mencionar las Islas Fiji, ¿verdad? Es que son las únicas que me acuerdo, W. Martinica, Curazao, Cuba, Puerto Rico. Cuba que no participó en esta edición de Copa de Oro, porque si recuerdas, Cuba cuando venía de Copa de Oro, muy buena. Hacía buenos papeles, pero ojo, parte del equipo cubano se quedaba aquí, ¿eh? Ya no regresaban a la isla. Se quedaba la mitad del equipo, se Gustavo. Se quedaba la mitad. ¿Qué marcadores y partidos nos tienes de Copa de Oro? Otro que no participó fue Guatemala. Guatemala está para la lágrima, ahora, mayo. Pero está suspendido, ¿no? Tiene multas, algo así. También muchos problemas federativos, la selección guatemalteca, ¿no? Sí, pero no sé realmente si fue por la multa o fue porque... Está multado. Sí, ¿verdad? Fue por la multa. No participó también en los Juegos Centroamericanos, algo así. Ah, los centroamericanos, que quedó campeón, ¿quién? Honduras, papá. ¿Quién, perdón? Honduras. ¿Qué, no fue Costa Rica? Andamos mal, pero no para tanto. Gustavo, entonces, te voy a dar algunos resultados que se han dado en la... Ya vamos por la tercera jornada de la Copa de Oro 2017. Este jueves, la segunda jornada ya del Grupo de México. Viene mañana, que es la tercera jornada, ¿no? Exactamente, se cierra ya la tercera jornada y rápidamente el fin de semana ya es la última jornada de todos los grupos, ¿no? Así es, Gustavo. Algunos resultados, Canadá 4... ¿Contra quién debutó Canadá? Contra... El equipo de Costa Rica. No. Guyana Francesa. Contra French Guyana 4-2. 4-2, Honduras perdió 1-0 contra Costa Rica, que también Costa Rica empató contra Canadá. Honduras empate también contra Guyana. Y en el otro grupo, Curazao 0, Jamaica 2, México 3, El Salvador 1, Estados Unidos 1, Panamá 1, Martinica 2, Nicaragua 0, Panamá 2, Nicaragua 1. Entonces, si ves los equipos que han ganado, son los que realmente son los favoritos, los que han ganado solventemente. Llámese valer su condición. Canadá, que me parece que va a clasificar, México y Costa Rica, que también le ganó a Honduras, que pues pintaba para que Honduras fuera uno de los clasificados, y ganó Costa Rica, ya se perfila como un clasificado. Pues con las bondades de esta competición, mi querido W, como tú dices, o también un poco de mediocridad, lo que ofrece esta CONCACAF Gold Cup, el equipo de Honduras todavía se puede meter a cuartos de final si es que gana su último partido contra la selección de la hoja de maple, contra el equipo de Canadá, y clasificar con 4 puntos. Entonces, y por ahí si se empieza a embalar un poco el equipo catracho y enfrenta a un rival que lo puede echar en cuartos, de ahí se mete a la semifinal. Ustedes no daban por ni un peso por ellos, y mira, yo ya lo metí hasta la semifinal. Ya lo pusiste en la final. No veo un equipo ni siquiera competitivo en estos muchachos. No sé realmente, como te digo, nadie quiere fallar un gol, pero me parece que el problema no son los muchachos, el problema es el manejo de grupo, Gustavo. Necesitan tener jugadores de experiencia que lo guíen dentro del terreno de juego y no los tienen. Sí, lamentablemente este entrenador que tan buenos dividendos trajo en la Copa del Mundo de Brasil 2014, como fue este hombre Pinto con la selección tica, pues lamentablemente no pudo hacer la misma fórmula con el equipo de Honduras. Y ya para cerrar este tema de Copa de Oro W, ¿sabes cuál es otro factor por el cual yo creo que hemos visto también en estas dos jornadas un fútbol bastante malito también, mi querido Sargento? Que este torneo no te ofrece nada. No te ofrece nada porque esta es la edición de Copa de Oro que no te da el pase a confederaciones. Entonces, pues realmente las selecciones pues juegan por jugarlo. Te aseguro que muchos de estos equipos están más pensando en el hexagonal que se reanuda en septiembre, pero no te da nada. Pero el campeón de Copa de Oro juega contra el campeón de la otra Copa de Oro. Bueno, ese para sí, sacar el boleto a ese porque a coincidió de esa manera, sí. Porque ahí sacaron más billete, W. Por eso en la edición de Copa de Oro anterior, en la de hace 2 años, ¿recuerdas? El México, los penales que le marcaron, Estados Unidos sorpresivamente fue eliminado por Jamaica, para que México tuviese a Jamaica en la final, y con eso armar ese juego de repesca que jugaron en Pasadena, California, México-Estados Unidos. W, todo es el billuyo, la marmaja. Todo aquí es el dinero, Gustavo. Billuyo. Y pues, entonces sí sirve este torneo. Si quedas campeón, te da derecho a participar. Ahora, que quede México, que quede Estados Unidos, no sabemos. No, porque los dos no vienen con sus pero opciones. Pero sí te da derecho a pelear ese pase a la Copa Confederación. Pero ya no te da un boleto directo. ¿Sabes qué también, Gustavo? Que la Copa Confederaciones, según nos ha llegado alguna información. Que parece ser que ya no parece se va a... ser que ya se terminaron las Copas Confederaciones. No está siendo rentable para la FIFA y parece que se van a... ya no te la van a manejar, como diría alguien por ahí. Y se desmotivaron por las pobres entradas ahora en Rusia, W. La verdad, el ruso conectó con su afición. Sabemos que la Confederaciones es un pre-Copa del Mundo. Entonces, pues, no vieron a los rusos muy conectados. No pasó su equipo a la siguiente ronda. Entonces, bueno, no sé si se están basando por ello. Como tú dices, realmente... No, yo ya estaba... ¿no? Eso ya estaba...
Es que parece que no ha funcionado realmente, no funcionaba en las ediciones anteriores y hoy anunciaron de que ya no se va a jugar más la Copa Confederaciones. Y sí, porque el campeón de la Copa Confederaciones, pues obviamente te incluye los campeones de cada confederación, Conmebol, Centroamérica, etcétera, y a lo mejor pues no pueden venir con selecciones como Argentina, Brasil, o sea, no puedes ver equipos supuestamente de un nivel mayor, porque hay sorpresas y no siempre estos equipos grandes son los campeones, ¿no? Pero que no te quepa duda que también por ahí la FIFA se inventa algún torneo ahí de selecciones también. Sí, de acuerdo, mi querido W. Ortiz. Pues mira, entonces le damos un giro de 360 grados a la información. Seguimos aquí metidos en territorio norteamericano, en la Unión Americana. Y bueno, pues nos metemos a este evento, W, que tuvimos la oportunidad nuevamente de estar en la ciudad de Chicago, en estar en el Toyota Park, en estar cubriendo nuevamente pues equipos de la Liga MX. ¿Qué tal la experiencia, W? La verdad que una cosa pues bastante entretenida, ¿no? Sí, de verdad, Gustavo, que realmente yo siempre te he dicho, siempre le doy las gracias primero a Dios y luego pues al programa que nos ha permitido llegar a lugares donde yo creo que nunca imaginamos poder estar frente a Mati Almeida, el campeón de la Liga Mexicana, así como estuvimos el año pasado también. Sí, pues sabemos que cómo son los argentinos y típico a su forma de ser los argentinos, realmente muy poco accesibles, realmente un trato pésimo a la poca prensa que había, porque no éramos muchos. Habíamos dos medios de comunicación en la práctica. Y pues sabemos que no es culpa del encargado de prensa que se portó con nosotros. Saludo cordial, ¿eh? Muy cordial, pero el equipo en sí, Gustavo, el campeonitis, digamos. Lamentablemente. Lastimosamente, porque nosotros éramos pocos medios, si acaso andábamos unos 5 a 6 medios de comunicación en el terreno de juego y pues no se prestaron para entrevistas a los jugadores estelares como Salcido, que todo el mundo quería saber qué pensaba Salcido, qué pensaba la Chofis, y jugadores, Fierro, jugadores que también ¿no? estaban en el terreno de juego, pero no fue posible el acceso a ellos. No es culpa del encargado de prensa realmente. Sí, no, la verdad a Fernando Giancardi, jefe de prensa del equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara, de verdad, gracias totales por toda la atención que tuviste hacia acá Ciudad Deportivo, Fernando. Pero sí, lamentablemente, pues el equipo de Chivas, mi querido W, nada accesible. Y por eso vuelvo yo a la mentalidad y al problema de los jugadores mexicanos, mi querido W. Ortiz, porque realmente se sienten los tipos superiores. O sea, el caso de un hombre como Carlos Salcido, un hombre ya de 37 años, 38 años, sí, con un recorrido interesante en el fútbol internacional, pero pues el tipo, oye, no te le acerques, porque cuidado, ¿eh? Realmente la misma prensa, Gustavo, la prensa se encarga de inflar a estos jugadores que realmente, si vos los ves, platicás con ellos realmente extra micrófono, son tipos muy sencillos realmente. Claro. Hasta se ven, con todo respeto, con poca educación. Sí, eso es muy cierto. Es que el futbolista... Entonces, ¿por qué enfermarlos? ¿Por qué enfermarlos? El futbolista viene de una cuna humilde, y no nada más en México, prácticamente todo el mundo viene de una cuna muy humilde, sin estudios. Son pocos los futbolistas que realmente han logrado combinar el deporte y una carrera profesional en los estudios, no futbolística. Pero, pues bueno, el caso del campamento de Monarcas, sí vimos a gente un poquito más accesible. Es muy diferente el trato. Muy realmente diferente también el trato. Jefe de prensa, Carlos Figueroa, buen amigo de nuestro compañero Carlos Ugalde. Sí, saludos para él también. Es el más anuentes a la prensa, un trato completamente diferente al trato de que tuvimos con Chivas, ¿no? Y fue con todo, no solo con nosotros realmente. Sí, fue en general, no realmente no dijo a ver, malo. Casi. Casillero. Sí, fue con todos, con la prensa local, estaba también por ahí TV Azteca y de igual manera. Sí, porque Azteca Chicago fue el que organizó este evento ahí en la ciudad de Los Vientos. Y ni siquiera ellos estuvieron dentro de la prensa. Ni siquiera estuvieron ahí, pero sí, muy muy poco anuente Matías Almeida, Mario, un tipo que no sabemos si los forzan realmente a jugar estos partidos amistosos. Puede ser también. Porque realmente el tipo, ese era el gesto, que no quería estar ahí. Estábamos, ya lo vamos a ver en todo el color que vamos a traer de este trabajo que hicimos Wilson Ortiz y su servidor. Bueno, que no fui. Pero aún así nosotros logramos tener el color dentro del terreno de juego. No fue fácil, pero bueno, sí logramos estar dentro de del campo de práctica de los dos equipos, ¿no? Sí, estuvimos en la práctica de ambas escuadras, de ambas instituciones, del campeón del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas de Guadalajara, también del equipo de Monarcas Morelia. Vamos a ver pues toda la afición, todas las porras que realmente se dieron cita ahí en los campos de entrenamiento del Toyota Park. Y bueno, pues la gente muy metida con sus equipos, muy metida con los jugadores, y todo entrevistas. Bueno, todo lo que estuvimos ahí chambeando lo vamos a ver enseguida, W. Muy buen ambiente, Gustavo. Vos tocaste el color, un ¿no? tema. Sí, también el color, Mayito, ahí ya está. Lo habíamos dicho.
Ahí está toda la gente que se portó muy bien. Yo creo que la gente jugó el mejor partido. Yo creo que el partido muy malo. La calidad del juego, Gustavo, malo. Típico partido de pretemporada, W. La verdad, los jugadores siguen estando duros. El equipo de Chivas Rayadas de Guadalajara viene de hacer trabajo de playa, jugando un par de partidos amistosos. Y, pues, bueno, pues, la verdad, estos partidos de pretemporada bastante moleritos, bastante malitos. Pero, bueno, pues, uno cumpliendo con la chamba. Así es, Gustavo. Y afuera, un gran partido, la afición. No, la afición siempre presente. Lo único que sí, pues, por ahí echamos unos tacos de muerte lenta, W. No les recomiendo. No pueden faltar los taquitos afuera del estadio. Los de muerte lenta, si usted va a las inmediaciones del Toyota Park y ve allí a Doña Pelos vendiendo tacos, no se le acerque porque lo va a sufrir su intestino, W. Así es, Gustavo. Y el encuentro pues terminó con un aburrido 1-1, 2 autogoles los dos. Inclusive, exactamente, sí, muy Desafortunadamente, así son todos los partidos amistosos. Todos son boleros, Mario. No todos. Hubo un partido muy, muy interesante, justamente contra las mismas Chivas, Santos. Cinco goles por cero. Entonces, son partidos que recompensan a la afición que llega al estadio. Yo creo que sí le quedaron a deber a la afición, más de 50,000 espectadores en el Toyota Park. Quedaron a deber, así de sencillo. Y saludos para la afición que se acercó a nosotros. También, Leo, algo verdad, muy importante, sí. Muchos saludos a una chica con su esposo que se acercaron a nosotros, creo que se llama Paulina Díaz. Pau Díaz, un saludo para ti, Paulina, y a tu esposo, a toda tu familia que estuvieron ahí apoyando al equipo Monarcas Morelia, pidiéndole selfies a W, una cosa tremenda. Bueno, la gente se motiva de ver la cámara, Gustavo, de Casillero Deportivo, y por supuesto nosotros anuentes, no como el Mati Almeida, ¿no? No, con todo el mundo tomándole sus respectivas fotos, y por supuesto las pueden ver aquí en la página de Casillero Deportivo. Exactamente, todo lo puedes encontrar a través de facebook.com/Casillero Deportivo. Regálanos por favor un like, no sea usted gacho. Y W, sin más ni menos, pues si gustas, vamos a ver todo este reportaje de este duelo amistoso, ¿no? Así es, Gustavo, vamos a ver este trabajo muy largo, digamos, un espacio de unos 10-15 minutos de video por ahí. Pero yo creo que vale la pena verlo todo, el ambiente afuera, la música, los jugadores, el terreno de juego, todo va junto en este video que van a ver a continuación. Este hombre de la radio también en Los Ángeles, el famoso Piolín de el Piolín, el cara de perro famoso. El papuchón. Así que todo esto y toda la diversión que vimos ahí en el Toyota Park, la vamos a ver en este resumen y notas y entrevistas y bueno. Montón de información aquí en Casillero Deportivo. Vamos a la última pausa comercial en este gran resumen y nota. Regresamos. Y ya nos encontramos, señores, en vivo y en directo, nuevamente aquí en la ciudad de Bridgeview, Illinois, casa del Chicago Fire, el Toyota Park. Pero el día de mañana, sábado, será casa del campeón del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas de Guadalajara, que bueno, continúan esta gira de pretemporada aquí en la Unión Americana, señores. Y bueno, pues el conjunto dirigido por Matías Almeida, pues el día sábado tratará de sacar la victoria contra el conjunto de Monarcas Morelia. Si sabemos, en una historia breve de estas dos escuadras, amigos de Casillero Deportivo, pues bueno, Monarcas Morelia y el equipo de las Chivas Rayadas se vieron las caras justamente en la gran final de la Copa MX. Bien, amigos del Casillero Deportivo, mi querido W. Ortiz, Dani Rami, tenemos un gran gusto, W, porque uno de los seguidores del Casillero Deportivo desde el día 1 hasta hoy a la fecha, pues ha hecho el esfuerzo de venir a que cotorremos un rato aquí con nosotros. Dani, W, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, Gustavo, gracias, Dani, nuevamente. Es un enorme placer realmente encontrarse con personas
como Dani, que siempre pues hablamos, estamos ahí confiando en el programa, Dani, para nosotros como programa deportivo de Libertad, muchas gracias por el apoyo, hermano, gracias por la bienvenida aquí en Chicago, le hemos pasado divino contigo, enseñándonos los lugares turísticos, y por supuesto, gracias nuevamente, creo que la palabra gracias se queda corto para el aprecio y cariño que tenemos, bienvenido. Gracias, muy amable, aquí. No, al contrario, Dani, la verdad, como dice Whitson, sí, la palabra gracias se queda corto, porque ahí jueves tras jueves, desde nuestros inicios, desde, como lo decía yo, el día 1 hasta hoy a la fecha, has estado ahí apoyando al proyecto al pie del cañón, y también, pues bueno, Dani W nos hizo favor de darnos unos bonitos obsequios, unos bonitos souvenirs. Oye, y tenemos por último esta camiseta también muy padre, muy bonita, que nos obsequió Dani, de los Medias Blancas de Chicago, los White Sox. Un saludo para la gente, Dani. No, pues un saludo a toda la gente de Indiana, pues afortunado de tener una cobertura completa de los deportes. Son bienvenidos a Chicago, espero que puedan visitarnos y que le vayan a mis White Sox. Sí, un saludo para todos mis familiares en Aguascalientes, mi hermano y a mis primos acá están en Chicago. Pues señores, estuvimos aquí pasando el rol por Chicago con una gran persona, un gran seguidor del Castillo Deportivo, un gran amigo también. Encontramos con uno de los jugadores del equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, con Michael Pérez. Michael, un gustazo que nos acompañes desde el Casio Deportivo de Indianápolis. Es un gusto tener al equipo campeón del fútbol mexicano por acá. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo los han tratado? ¿El cariño de la afición? ¿Qué te parece? Hola, primero mucho gusto también con ustedes. Bueno, el cariño de la gente se nota desde el primer día que llegamos. Creo que nos recibieron muy bien acá en Estados Unidos y sobre todo aquí en Chicago. Y bueno, en lo deportivo nos sentimos muy bien, creo que vamos mejorando bastante conforme pasan los entrenamientos, los días y los partidos, y esperamos llegar de la mejor manera al torneo. Sí, ya has tenido la oportunidad de jugar en esta cancha, ¿qué tal el ambiente en el estadio, qué tal la gente aquí en el estadio? Bueno, como te digo, siempre hay una buena respuesta de la gente aquí en esta ciudad, y bueno, se siente rápido la calidez de las personas que están aquí apoyándonos siempre. Sí, muchas felicidades por el bicampeonato, campeones de liga y campeones de copa. ¿Qué se viene para el próximo año? Muchas gracias. Bueno, se vienen muchísimas cosas buenas. Creo que estamos trabajando para varios objetivos que tenemos y vamos por el buen camino. Ahora afrontar el campeón de campeones que se viene en 15 días y bueno, seguir con esta racha ganadora. Michael, Monarcas Morelia, un equipo que, bueno, ya se vieron la cara recientemente, justamente se proclamaron campeón de la Copa MX derrotando al equipo michoacano, un equipo que ya se conocen. ¿Cómo enfrentar a este equipo? Pretemporada, ambos escuadras, ¿de qué manera afrontan y ven el juego el día de mañana? Bueno, es un partido diferente, como dices, es un partido de pretemporada en el cual nos vamos adaptando al trabajo y estamos para llegar de la mejor manera al torneo, que es lo más importante, pero bueno, ahora el funcionamiento del,
del equipo es el que tiene que estar mejorando y esperamos un partido muy duro, como siempre es con Morelia, pero también esperamos sacar el resultado. Por último, sabemos que el equipo de Guadalajara está apoyando en este momento muchísimo a la selección mexicana, próxima a arrancar su participación en la Copa de Oro también aquí en territorio norteamericano. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te pareció el desempeño de la selección mexicana en Copa de Confederaciones y qué esperar del equipo de Juan Carlos Osorio ahora en Copa de Oro? Bueno, fue un torneo bueno en el cual, bueno, se esperaba tal vez un poco más, pero bueno, el resultado y el funcionamiento del equipo fue bueno. Ahora en Copa Oro también se esperan muchas cosas de este equipo, creo que tiene con qué llegar a la final y también ganarla. Por último, tenemos mucha afición en la ciudad de Indianápolis, donde es el casillero deportivo. ¿Le quieres mandar un saludo a la afición de Indianápolis, por favor? Sí, claro, toda la afición de Indianápolis, un saludote y un fuerte abrazo para todos. Estén al pendiente de Chivas. Gracias, muchísimas muy gracias. Un placer, gracias. Gracias. Pues fueron las palabras de Michael Pérez para el casillero deportivo, mi querido W. Ortiz, amigos de Latinos TV Indiana. La verdad que un chico muy cordial, todo un profesional. Y pues bueno, que mañana seguramente va a poner todo su esfuerzo, todo su mejor fútbol para, como nos decía él, enfrentar al equipo de Monarcas Morelia. Así es, Gustavo, y pensar que estos muchachos jóvenes, realmente muchachos de 20 años, el día de mañana van a ser los estelares en la selección mexicana y por supuesto en el Chivas, en el primer equipo, ¿no? Sí, efectivamente, porque a lo mejor a Michael no le tocó esta oportunidad llegar a selección mexicana, pero no dudes que Juan Carlos Osorio también lo esté viendo, que el cuerpo técnico de selección mexicana también lo esté viendo y que también en un futuro esté apoyando el tricolor. Pues sí, Gustavo, nada más esperar el partido de mañana. Sabemos un partido sumamente competitivo, son dos equipos de primer nivel y esperar que el espectáculo pues llene las expectativas de toda esta gente, ¿no? Definitivamente, W, vamos a seguir reportando aquí desde las canchas de entrenamiento del Toyota Park, desde la ciudad de Bridgeview, Illinois, cuando estemos más adelante con el equipo rival del Rebaño Sagrado, el equipo de Monarcas Morelia. Así es, Gustavo, hasta entonces. Y bien, señores, ya nos encontramos en la práctica del equipo de Monarcas Morelia, el casillero deportivo presente ahora en el de entrenamiento del equipo michoacano, mi querido W. Ortiz. Estuvimos por la mañana con un calor y una humedad insufrible aquí en el Toyota Park, en los campos de entrenamiento, pero una temperatura ahora agradable, W. Sí, Gustavo, buenas tardes a la gente que siempre nos acompaña en Latinos TV y Casillero Deportivo. Una vez más, Gustavo, ahora cubriendo al Monarcas Morelia, la monarquía que, por cierto, hoy viene muy apoyada con toda su afición, Gustavo. No, se dejó caer toda la banda michoacana a apoyar al equipo de Morelia, toda la gente que está apoyando al equipo de Monarcas, que felizmente pues pueden ver que el equipo permaneció prácticamente de último minuto en el último circuito, o en el máximo circuito más bien, perdón, al momento de que Ruiz Díaz, este hombre inca, anotase ese gol contra el equipo de Rayados de Monterrey allí en el campo del BBVA, y bueno, pues salvó al equipo que se fuera prácticamente a la Liga de Ascenso. Así es, Gustavo, de emoción en el último minuto, como vos decís, y bicampeón de goleo. Estamos hablando de un goleador de raza, porque no es casualidad, y pues qué más alegría que darle la salvación y darle la clasificación al equipo moreliano a la liguilla, ¿no? Un hombre importante, hablando justamente del peruano W, es este chico Ruiz Díaz, como ya lo estás platicando tú. Muchos equipos se lo estaban peleando, se hablaba que... Y se quedó por último. Y se quedó aquí en el equipo de Morelia, se hablaba que iba a ir para el equipo de Tigres, para el equipo de la América, para el equipo de Cruz Azul, pero bueno, la directiva del equipo de Morelia pues blindó bien a este jugador, le puso una buena cuota ahí de billetes y pues ninguno de los equipos llamados grandes del fútbol mexicano le llegó. Así es, Gustavo, y una cosa muy importante también, Gustavo, no solamente Ruiz Díaz, como vos decís, sino también el entrenador, Roberto Hernández, que se hizo cargo de este equipo, que ningún entrenador lo quiso agarrar en el momento
que más necesitaba el equipo y dijo, deme en el equipo, yo lo tomo, lo salvó, lo clasificó a la liguilla y también finalista en el torneo de Copa en México, Gustavo. Un punto muy importante, efectivamente, que era una papa caliente el equipo. Nadie quería hacerse de frente del equipo, le cambió obviamente la cara, le cambió el rostro, lo metió, como efectivamente tú dices, a la fiesta grande del fútbol mexicano, los abude del descenso, y me parece que las expectativas son importantes para este comienzo del torneo apertura de la Liga MX, que ya va a arrancar en este mes de julio, el 21 de julio me parece, arranca ya la Liga MX, y bueno, pues obviamente expectativas que el equipo continúe en el máximo circuito. Sabemos que el equipo que lastimosamente perdió la categoría fue el equipo de Jaguares de Chiapas, y bueno, mantenerlo en primera división, y va a haber una lucha ahí importante también con los equipos que están ahí en la tabla al fondo del descenso, ¿no? Importantísimo, Gustavo, pero creemos que esta campaña anterior pues le va a servir como soporte anímico, como soporte al entrenador mismo, como un soporte técnico para salir adelante con el equipo en esta temporada, ya con menos presión que estar peleando el descenso en las últimas jornadas, ¿no? En la última de último minuto, mi querido W. Y bueno, este torneo de apertura justamente no existe tanto esa presión. El torneo de apertura te permite que mejores, que vayas mejorando esa cosecha del porcentaje. El torneo clausura es el que ahí es cuando ya se define el ascenso y el descenso. El que va a estar ahora mismo sufriendo pues va a ser el Benjamín de la primera división, el equipo de los Lobos WAP. Así que pues el que sube a la primera es el que le quita un poco de presión a los que andan también ahí sufriendo en la parte baja, ¿no? Así es, Gustavo, y por cierto, el equipo michoacano viene con una cosecha de resultados en partidos amistosos muy importante, no ha perdido los últimos 3 juegos y eso, es más, los ha ganado, Gustavo, entonces eso te habla muy bien del equipo, viene trabajando, es su entrenador, con la paciencia de ya estar más tranquilo, sin esa carga, sin esa presión de lo que es el descenso, ¿no? Efectivamente, porque quiera que no, ganar los partidos amistosos en pretemporada, obviamente te permite, te da confianza que la mentalidad del jugador pues llegue listo para encarar, como tú bien comentas, el torneo que se aproxima. Ahora bien, el compromiso de mañana, las Chivas Rayadas del Guadalajara, el actual campeón de la Liga MX, ya se vieron la cara este par de escuadras en la final de la Copa MX. ¿Qué podemos esperar de este duelo? Pues yo creo que un partido ya muy disputado, ya no hay mucho tiempo para hacer experimentos en el terreno de juego, ya se viene también la temporada encima, Gustavo, yo creo que ya en estas alturas de los juegos amistosos ya van colocando todas las figuras dentro del terreno de juego para sacar los mejores resultados en el torneo. No, los experimentos déjaselos a Juan Cambios. Ya sabemos de qué. A Juan Cambios y a la Selección Nacional Mexicana, ahí es donde vemos las rotaciones y los experimentos y unas cosas nada ortodoxas en el balompié. Hablando de Selección Mexicana y Copa de Oro, esta arranca ya hoy por la noche, donde el equipo de Honduras estará enfrentando a Costa Rica. Mi H. Tu feliz H, mi querido W, en un buen agarrón centroamericano entre el equipo de Honduras y Costa Rica. La Selección Nacional Mexicana estará haciendo su debut contra el equipo de El Salvador. Y bueno, vamos a ver un Osorio que, nota importante, no va a estar en toda la Copa de Oro. Suspendido 6 partidos. Castigado por la FIFA en los últimos, los próximos 6 juegos, y todos son de Copa Oro. Hasta que finaliza la Copa de Oro va a poder él estar habilitado para poder dirigir en el banquillo del Tri, ¿no? Sí, tendría que llegar el equipo mexicano a la final. No, fíjate que ni siquiera en la final, W. No, se termina. Son seis juegos los que tiene Juan Carlos Osorio. Si llega a la final, en el partido de la final, ahí paga su último partido. Entonces Osorio no se va a poder sentar en el banquillo de la Selección Mexicana hasta el 1 de septiembre, cuando el equipo azteca reciba a los canaleros de Panamá. Amigos del Casillero Deportivo, pues bueno, nos encontramos nuevamente en la práctica del equipo de Monarcas Morelia, y bueno, pues muy amablemente nos acompaña Rodolfo Vilchis. Rodolfo, bienvenido al Casillero Deportivo. Somos un medio de comunicación en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, y bueno, pues visitando la práctica de Monarcas Morelia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha recibido toda esta afición aquí en la ciudad de Bridgeview? Contento por venir a,
a esta ciudad, ¿no? Y mostrar un poquito de lo que somos nosotros aquí con esta gente tan hermosa que nos viene a apoyar, ¿no? Rodolfo, yo creo que una cosa importante, ¿no? Lo estás mencionando tú, no importa la ciudad, el territorio de la Unión Americana, llámese Chicago, California, Texas, Florida, donde se pare un equipo mexicano, la afición siempre está presente. Claro, claro, nos sentimos apapachados por esta gente, más de que hay mucha gente de Michoacán que sigue a este equipo que es tan, tan tradicional, ¿no? Y contentos, ¿no? Contentos por el recibimiento y que la gente viene aquí a conocer a uno de sus ídolos que pues todos los jugadores forman parte de esto, ¿no? Rodolfo, ahora bien, hablando un poquito en cuanto al equipo, en cuanto a la institución, ¿cómo se sienten ustedes? Sabemos que el torneo pasado pues fue por ahí un poquito complicado, pero ahora inicia un nuevo torneo, un nuevo episodio, el torneo Apertura. ¿Cómo encarar este nuevo torneo Apertura de Liga MX? Tenemos el mismo compromiso, quizá otros objetivos, este torneo que viene, pero con la misma mira hacia el objetivo, que es calificar, que es hacer las cosas bien, y por qué no soñar en un campeonato. Dejamos atrás, cierto, hace 6 meses la permanencia, ¿no?, que estábamos buscando tan anhelado, que gracias a Dios se nos da, y ahora tenemos otros objetivos que no debemos de bajar los brazos y seguir peleando por esas cosas, ¿no? ¿El partido del día de mañana sabe a revancha por lo que pasó en Copa MX o nada más en el carácter de amistoso, pero obviamente con toda la seriedad, ¿no? Claro, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta perder. Creo que es un bonito partido para mostrarnos, al que le toque jugar igual, es un bonito escenario con la gente acá de que viene a apoyar a la gente, y vamos a tomarlo lo más serio que se pueda, y nosotros pensando en la preparación para el inicio del torneo. Rodolfo, por último, nuevamente agradeciendo tu tiempo y tus palabras, arranca también este fin de semana para la selección mexicana Copa Oro. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cómo ves al equipo de Juan Carlos Osorio? ¿Llegaremos a la final de Copa de Oro? Espero y sí, espero, y todos los mexicanos esperamos eso. Todos tienen calidad, por eso están ahí en la selección, y desde acá todos mandándole la buena vibra, ¿no? Pues bueno, Rodolfo, muchísimas gracias, y le mandas un saludo a toda la gente de Indianápolis y del Casillero Deportivo. Saludos de su amigo Rodolfo Vilchis para el programa Casillero. Gracias. En este último bloque que ha sido deportivo, pues ya es casi momento de despedirnos, muchachos, pero bueno, pues qué tristeza, Mayito, me da más tristeza porque me despido de ti, Mario, y no te tengo que ver hasta dentro de una semana. No, hermano, y qué lamentable. Y el reportaje, hermano. No, el color estuvo. El color estuvo. La verdad que la música. El pete a este hombre se la rifa en sus reportajes. No, este es el mejor productor que tenemos en todo Indiana, me atrevo a decir. La verdad que este tipo. Gracias, Paco. El niño con barba, de verdad que se la rifa. Se la rifa, gracias por esa tremenda producción a la producción de PTA. Y pues bueno, pues la verdad nuevamente la pasamos bien, ¿no? W, divertido, un evento que trabajamos, pues sin duda alguna, no para diversión nuestra, no para pues nosotros ir, bueno, a cotorrear. Sí, W, para diversión nuestra. También nos divertimos. A mí, W, me gusta, pero lo que hacemos, Gustavo. No, a mí me fascina, W, a mí, pero así me encanta, W, yo sí. Soy... feliz. Igual, yo también decía que se escucha fácil y se ve muy fácil. Pero no lo es. Pero no lo es. Hay que trabajar mucho, no vas a venir y ya
vas a estar así en el campamento del campeón mexicano. No, así de fácil. No, de verdad que bienvenida y un saludo pues a todos aquellos nuevos proyectos que se incorporan aquí en la ciudad de Indianápolis. Siempre es bonito pues ver el trabajo de otros compañeros, pero sin duda alguna, pues sí, mi querido W, no es nada más que levanto el teléfono, oiga, quiero ir a la práctica, oiga. No, W, es complicadito, no, W. Es un poco, pero bonito, Gustavo. Yo lo hago encantado de la vida, vos sabes cuánto nos gusta el fútbol, y por supuesto, la compañía siempre agradable, casi siempre lo hacemos solo. Siempre lo hacemos tú y yo, todos se quedan, el equipo de producción y todo, nos dejan solo, pero está bien. Lo hacemos con todo el gusto. Lo hacemos con todo el gusto. Y todos estos eventos que traemos a través de Latinos TV Indiana y de Casillero Deportivo W, pues bueno, también invitamos a que si usted que cuenta con algún negocio se quiera incorporar a lo que es pues el patrocinio, vamos a estar también en pláticas ya del evento de estrellas de la Major League Soccer, el MLS All Stars, que va a estar recibiendo aquí en la ciudad de Chicago, en el Soldier Field, al equipo del Real Madrid el 2 de agosto. Estamos trabajando también para ello, W. Así es, Gustavo, invitar a la gente de la ciudad de Indianápolis que quiera anunciarse, ya sea con Casillero Deportivo o con Conexión Indy, lo pueden hacer. Contigo. Conectando con todos, lo pueden hacer, nos mandan un mensajito, no es caro, el producto no es caro, por supuesto, ahora las redes sociales están por todo el mundo, ya no hay necesidad tanto de radio, de pería, digamos. Eso ya es obsoleto, W. Realmente que sí, pero bueno, igual es respetable la labor que hacen todos. No, claro. Y acuérdense que también se aceptan críticas, ¿te acuerdas que dijeron que claro, no podían mandarnos, o sea, no se cobran por eso? Está no, así. Claro, el que quiera, nosotros... Y serán bienvenidas. Claro, claro, las críticas sean... es más, yo soy de los que pienso que las críticas malas son las mejores. Son las mejores. Porque las buenas a veces son hipócritas. Mándennos su forma de pensar. Te ayuda a crecer, claro. Si yo no soy santo de su devoción, dígamelo, W, no pasa nada, no pasa nada. ¿No, Mallito? Ojalá me lluevan más para que yo crezca más. Mallito, comió payaso el sargento. Sí, no le entendí al chiste, me lo podía repetir, por favor. Me gusta a ti, eres una mierda. No, Mallito, ya me trae. Sí. Ahorita la salida, yo creo que ya me rayonó el carro. Sí, no, vámonos, Gustavo, gracias. No, de verdad, gracias, mi querido W, un gusto, como siempre, pues, haber compartido el trabajo, el pan de todos los días, W, la verdad que comimos bastante sabroso por allá en la ciudad, menos los taquitos de muerte lenta, sí. Pero de verdad que bien, visitamos lugares también bastante agradables y nuevamente pues saludar a toda la gente que nos apoya, que nos sigue nuevamente, gracias a Dani Rami y bueno a todos, al Vinagres también, a todos, por supuesto, al Cupido. Ah, exactamente, el Cupido, ese es el Vinagres. Programa el día de mañana que conecta los corazones de toda la ciudad y no importa la nacionalidad, que es lo bueno, eso W. Es lo más importante, que todos aquí somos iguales, no hay hondureños, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, aquí, bueno, excepto unos que se creen... Que se creen alemanes, como no, el PTA, ¿no? Que se creen norteamericanos. Ah, sí, bueno, hay unos que ya de plano sienten que son ciudadanos norteamericanos, pero no, fíjate que a mí si me dieran a elegir Estados Unidos o mi país, México, todo el tiempo, W, todo así tiene el que tiempo, ser. Mi tierra mexa, o no, PTA, o no, PTA, o no. O no, o no. O no, mi hermandad. O no, mi hermandad. Pero bueno, señores, a nombre de todos los que hacen posible hoy y todos los jueves Casillero Deportivo, en la producción PTA, en el audio, nuestro compañero y gran amigo Mallito. Gracias, sargento. Buenas noches. Buenas noches, que la pasen bien, que tengan un feliz fin de semana. Mi querido W, como siempre, un placer. Solamente gracias, Gustavo. Gracias a la ya gente. Ya no vayas mucho a la disco. Diga. Que ya no vaya mucho. Esos son otros. No, es otra gente. Gracias y pues los esperamos el próximo jueves. Ya esperamos tener este estudio, pues si nos movimos es para mejorar. Sí, entonces lo vamos a tener más poquito temporal el día apropiado, de hoy. ¿No? Sí, el día de hoy un poquito temporal, ya el próximo jueves vamos a tener una cosa enorme, pero enorme y vamos a tener ya los enlaces también vía Skype con jugadores de fútbol, entrenadores, por supuesto nuestros corresponsales que tenemos en Chicago y en México que hemos dejado de hacerlo. Efectivamente. Y gracias, los esperamos el próximo jueves, ya nomás. Bueno, señores, que pasen una tremenda y espectacular noche de jueves. Hasta la próxima edición de este, tu Casillero Deportivo.